¿Y qué onda mi gente YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy gente les voy a estar mostrando cómo pueden estar consiguiendo lo que son unas skins gratis en Fall Guys. Así es, como muchos me han estado pidiendo en los últimos días que siga trayendo básicamente el contenido de los videos de Fall Guys, pues mis panas, el día de hoy les traigo dos skins que pueden obtener y también voy a estar explicando cómo pueden obtener demás skins. Así que mis panas, los invito a que se queden a ver este video hasta el final. Recuerden dejar un buen like, compartir y suscribirse, que es totalmente gratis y la verdad lo estaré agradeciendo un montonazo. Así que mis bros, sin nada más que decir, el día de hoy les traigo este nuevo videito que espero que les guste muchísimo. Y en verdad, mis panas, espero que les llame bastante la atención. Recuerden, gente, apoyar al canal si es que les gusta el contenido. Que, gente, estamos a nada de llegar a los 17 mil suscriptores. De hecho, mis panas, nos faltan tan solo 50 suscriptores para estar llegando a esta meta, que la verdad, lo estaré agradeciendo un montonazo. Pues mis bros, recordarles que voy a estar realizando un sorteo de un skin del Chapulín Colorado aquí en Fall Guys. Para todos aquellos que quieran estar participando por esta skin, recuerden utilizar código ALZO, gente. La verdad que esto me estaría ayudando muchísimo, la verdad que esto me estaría apoyando bastante. Así que mis panas, ya saben, recuerden utilizar código ALZO, pues básicamente la tienda del Fall Guys y del Fortnite. Y pues bueno mi gente, como comenté, pues el día de hoy les traigo básicamente toda la información relacionada a Fall Guys. Les voy a estar mostrando también el tema de las skins del Chapulín Colorado, que básicamente ya van a estar disponibles dentro de muy poquito para todos aquellos que la quieran estar consiguiendo. Pues gente, estaré haciendo un videito aparte para todos aquellos que gusten verlo. Estaré subiendo un videito donde voy a estar explicando todas estas cuestiones bastante tochas. Y pues más que nada, espero que les guste y les llame bastante la atención. La verdad gente, que espero bastante y su apoyo en los videos de Fall Guys que voy a estar trayendo al canal. Recuerden compartir estos videos, gente, si llegamos a más personitas y la verdad me gustaría estar llegando a los 17 mil suscriptores. Así que mis panas, sin nada más que decir, pues el día de hoy les traigo este nuevo videito que espero que disfruten bastante y pues gente, vamos con toda la información relacionada al video. Empezando con la información, gente, ya tenemos fecha, gente, de que va a estar llegando el Chapulín Colorado al Fall Guys. Esta es la primera, una de las primeras colaboraciones que vamos a tener con Fall Guys en cuestión México. La verdad, gente, que esta es una colaboración que me emociona demasiado. Como saben, gente, pues anteriormente, pues básicamente en Fortnite también tuvimos esta colaboración con Fall Guys. Y mis panas, pues recordarles que básicamente con el Chapulín Colorado vamos a tener lo que son ciertas recompensas. Vamos a tener lo que es posiblemente un evento donde vamos a poder estar consiguiendo lo que son y recompensas para todos aquellos que quieran estar obteniendo lo que es esta skin. Pues posiblemente, gente, se esté hablando de que es un evento. Recordemos que actualmente Fall Guys está en su modo recuperación, es decir, que cada vez está recuperando más gente. Y pues obviamente Fall Guys no va a desaprovechar esta oportunidad y posiblemente se esté hablando, gente, de que saquen desafíos relacionados con el Chapulín Colorado. De hecho, gente, yo sé que no estamos en Fortnite, pero por ejemplo ahorita aquí tengo abierto el juego. Y para los que no recuerdan, pues cuando llegó básicamente Fall Guys a lo que fue Fortnite, en este caso les voy a mostrar por aquí. Lo siento si no les gusta el tema de lo que es el Fortnite, nada más les voy a mostrar rapidito lo que es el tema de los emoticonos para que puedan ver que básicamente cuando llegó esta colaboración, pues mis panas, básicamente obtuvimos también lo que eran unos emoticonos. Creo que eran emoticonos si no me equivoco, o creo que eran grafitis. Igual ahorita lo busco bien bien, acierta, creo que era un graffiti si no me equivoco, déjenme lo busco súper rápido, no me tardo nada para que puedan ver. Aquí como pudieron ver, gente, pues básicamente tuvimos recompensas del Chapulín Colorado en lo que era Fortnite. Digo, para los que no recuerden de esto, pues básicamente como pueden estar viendo por aquí, pues gente, algo similar va a estar sucediendo en Fall Guys. Posiblemente tengamos un evento relacionado con el Chapulín Colorado donde pues básicamente pues estemos obteniendo por ahí bastantes, pero que bastantes recompensas. Hay que estar bastante atentos con todo lo que salga relacionado con esta información. Pues mis panas, también vamos a tener un nuevo evento donde vamos a tener una nueva skin y esta es la skin en la que básicamente me quiero enfocar un poquito. Pues mi gente, va a estar llegando un nuevo evento que se va a estar llamando los Juegos del Ídolo, que básicamente van a estar llegando el 14 de julio al 18 de julio, donde vamos a tener la oportunidad de desbloquear una skin bastante, pero que bastante tocha. La verdad, gente, que vamos a tener que demostrar nuestro potencial con el atleta ídolo en el evento más legendario de Blunderdome, que básicamente va a estar relacionado con este evento y vamos a poder estar consiguiendo esta skin que pueden estar viendo por aquí. Van a salir una serie de desafíos donde a la hora de completar los desafíos, pues básicamente vamos a obtener lo que es el traje de ídolo de la corona. Y por los que se pregunten cuáles son los desafíos, aquí pueden estar viendo una imagen. Lo siento si se ve un poco media rara de esta manera. Uy, incluso ahí le rayé un poquito, una disculpa. Pues mis panas, si gustan hacerle, picarle pausa para que puedan ver un poquito el tema de los desafíos, lo siento si lo traigo a esta calidad de imagen. Pues mis panas, básicamente, pues tenemos que jugar cualquier ronda
de lo que es el Gear Familia, creo que es como se menciona. A ver, déjenme ver si puedo conseguir lo que es una imagen mejor, así de una manera súper rápida y súper sencilla. Déjenme rápido lo arreglo, lo siento si están viendo el Fortnite, les pido una pequeña disculpa. La verdad que esto no es mi intención, nada más es para que lo puedan ver un poquito mejor y sin ningún tipo pues de problemas, así que miren gente, lo puede conseguir una mejor calidad. Y como pueden estar viendo por aquí, dice juega cualquier ronda del Kex, del Kea Hexatinillo, creo que es así como se llama. Gana un Hexatinillo, alcanza la ronda 1 en Show de Escuadrones, alcanza la ronda final en Show de Escuadrones, gana el Show de Escuadrones y aquí se alcanza la ronda 3 en el Show de Parejas, gana el Show de Parejas y pues aquí se alcanza la ronda 4 en el Show Solitario. Y pues aquí se alcanza la ronda final en el Show Solitario y gana el Show Solitario. La verdad, gente, pues no sé a qué se esté refiriendo básicamente todo el tema de estas recompensas. Y como pueden estar viendo por aquí, básicamente cuando obtengamos lo que es esta recompensa, van a estar viendo que básicamente aquí, una vez que obtengamos lo que son las diferentes monedas para desbloquear, las dos últimas recompensas nos va a estar dando lo que es el traje del ídolo de coronas, que es como tipo rosita, que la verdad está bastante, pero que bastante épico. Y pues también, gente, recordemos que vamos a tener el evento donde vamos a poder conseguir estas mochilas bastante épicas, que al parecer van a formar parte de lo que es este evento. Eso está bastante, pero que bastante tocho. Ya les subí un video al canal, gente, donde les explico cómo conseguir las nuevas recompensas de Fall Guys, para que vayan y les echen un vistazo, que están bastante, pero que bastante épicas. Y gente, pues aquí podemos ver un poquito más acerca de todo esto, donde vamos a poder conseguir lo que son 200 escudos, el Idol Games Atlete, vamos a poder conseguir lo que es el Crown Idol, que básicamente es el ídolo de las coronas, también bastante, bastante épico. Y pues este básicamente sería la skin que podríamos estar obteniendo actualmente en lo que es Fall Guys de una manera totalmente gratuita el 14 de julio. Y pues también, gente, recordemos, también para recordarles que pues con Prime Gaming pues van a poder estar obteniendo lo que son dos skins totalmente gratis, de una manera totalmente gratuita para todos aquellos que no sabían. Pues gente, pues van a poder conseguir lo que son estas dos skins del Prime Gaming de una manera totalmente gratuita. Y pues también ya tienen un video en el canal donde les explico todo esto para que vayan y les echen un vistazo, pues para que vean que vale totalmente la pena ir a checarlo. También, gente, se dice que vamos a tener lo que es un nuevo evento, una nueva colaboración con la WWE en Fall Guys. Ojito con esto, gente, porque posiblemente se pueda venir también a Fortnite. Nos vamos a tener tres skins, un gesto, una placa, un apodo y una celebración. Esto es bastante interesante y ojito con esta, básicamente, esta información de la WWE. Hay que estar bastante atentos con toda la información que salga de Fall Guys. Ya saben, gente, aquí se las voy a estar trayendo al canal. Para todos aquellos que quieran estar, pues básicamente estar atentos a toda la información, los invito a que se suscriban con la campanita activada. Y pues recuerden, gente, apoyar en la tienda con código ALZO, que la verdad lo estaré agradeciendo muchísimo. Recuerden compartir este video con todos sus amigos. Y yo creo, gente, que nos estamos viendo en el siguiente video. Se me cuidan. Chao.